¿Puedo vender una bolsa aquí, ¿verdad? ¿Qué le está aquí? ¿Qué tiene una? Además, ¿no tiene mejor de estas, mujer? Blanca. Tengo un montón de bolsas, pero es verdad. Mire, ¿qué es? Y no viene esa tina. A ver, ¿con este? ¿Te vas a esperar? Este es el otro.
Coloque nuevamente la tarjeta. Coloque nuevamente la tarjeta. Gracias.
¿Qué horario tiene el banco, señora? ¿No sabe? A las 4. ¿O a las 4? ¿De 9 a 4? Sí. Sí. Gracias.
Thank you.
¿Bien usted? ¿No está bien? ¿Y su esposo cómo está? ¿Ya está trabajando o no? No, no tengo el examen. ¿Ah, el examen? ¿En dónde? ¿En la final? La Perla. Oh, en la Perla. ¿Por qué? ¿Por el alcohol o qué? Pero no dicen que los golpean ahí. ¿Se lo buscan? ¿Pero usted lo llevó o él fue voluntario? No, yo lo llevé. Yo mandé que venían por el asiento. No, pero no, fíjate que yo no me la puse, no, 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 trata uno de aparentar a veces lo que no es. Se tatúa, se viste como cholo, una vez de negro. Entonces dice que de joven para. ¿Habla inglés? ¿Italiano también? No, el otro día, mire. El otro día llegó ahí a la tienda un chavo que tenía igual de tatuajes como él. Y me dice: no, me acaban de deportar de Estados Unidos. Ando buscando trabajo. Me podrán dar trabajo aquí. No traigo papeles, no traigo nada, ¿no? Pero aquí te piden todo. Decía, vete ahí a una que está ahí de empleos. Y fue para allá y le hicieron el examen del inglés. Le hicieron el examen del inglés y que lo pasa. Al 100% hablado y escrito. Y ella me dijo, no, lo pasé el examen. ¿Cómo lo pasaste? Sí, es que yo allá estudié la primaria y la high school y la escuela, pues. Y ya, ya quieren que una vez firme, pues fírmale, güey. Ya no tengo los papeles, pues. ¿Qué les dijiste a ellos? Y le hace, sí, dicen que ya cuando esté allá en Puerto, y una vez a Puerto Vallarta, cuando esté en Puerto Vallarta, de allá los mande a traer. No, pues está súper bien. ¡Ay, qué bueno! ¿Qué es eso? ¿Esa puerta? Y ya te digo, el que fue para Puerto Vallarta, ajá, me pagaron el vuelo, ajá, me pagaron el avión, me pagaron, se iban a pagar 6 meses de renta mientras se acomodaba ahí, dentro del mismo hotel. Iba a ser el que... ¿Estaba joven? No, estaba unos 27 años, yo creo. Pero era el que iba a estar en el hotel cuando llega un carro, luego lo recibes a la clientela. Ah. ¿Por qué hablas en español? ¿Sí? Pero todo el tiempo se la pasé. Estudié allá desde ella. Sí, no, pues es lo que tienes que hacer eso. Primero dejar eso y luego ir a meter a esas. Me dijeron, lo metiste en el centro. En julio se le mete. Pero lo voy a hacer otro. Sí, no. Sí, porque si vuelve a retraer, ¿verdad que está bien, pero hay que comer? Bueno, ¿cómo si quiere decir? Estoy apoyando más o menos. ¿Ya ves quién? ¿A ti quién le quiere? ¿Sí? No, pues bien, lo sabe. ¿Por qué no sabe tocar loco? ¿No? A mí como nunca me iba a picar uno. A mí sí me ha picado y a mí se me hizo. ¿Sí? Pero las chapunas, ¿por qué no tiene pulso?
No, ya se me quitó la cruz. Ah, pero las cápsulas de penicilina reciente las billetes en la y pongas en la gasa. ¿Eh? ¿Ya vi qué? Le voy a hacer una cosa, tiene que apretarse hasta que la plomo le salga. ¿Ah? Porque la plomo se mete como un salado. Pues yo sé que era una araña violinista, pero igual. ¿Violinista? Son unas como güeras, así de este tamaño. Porque al momento de cuando sintió el piquete, le dio el manotazo. Y como estaba dormido, me seguí durmiendo. Ya hasta el otro día que vine, que fui a trabajar. Ya vine, miré entre las sábanas las patas de esa araña. ¿No me entiendes? Yo pienso que me estaba picando cuando le di un... Pues yo, no, pues el que se murió. Pues no tengo que poner patitas de la araña esa. Ya la había visto yo, ahí y había fumigado, pues. Esa semana yo había visto una araña de esas. Pero bien lista que era, ¿eh? La vi y cuando me vio... Hice el movimiento como para agarrar un periódico de ese de solo ofertas y cuando iba a hacer así, se brinca.
Thank you.
Thank you.
What?